Gracias por acompañarnos una vez más en Irreverencias. Estamos en vivo y hoy vamos a conversar sobre el Observatorio de lo Religioso, creado por la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional. Este observatorio se propone comprender mejor los procesos religiosos en nuestro país y para ello ha propiciado la realización de interesantes investigaciones, entre ellas una titulada Cambios en las creencias religiosas en Costa Rica. Algunos de sus resultados nos sorprenden, pero otros simplemente nos confirman algunos cambios que hemos venido observando. Para conocer sobre este observatorio, así como sobre los más relevantes hallazgos de esta investigación, hemos invitado a dos personas que son investigadoras y docentes de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional. Ellos son Laura Fuentes, de quien es doctora en Sociología, y le agradecemos muchísimo habernos aceptado la invitación de Irreverencias. Gracias, gracias, Laura, y bienvenida. Y a Juan Manuel Fajardo Andrade, quien es profesor también e investigador de la Universidad Nacional y tiene un doctorado en Ciencias de las Religiones. Mil gracias también a Juan Manuel por acompañarnos esta noche en Irreverencias. Bien, gracias también por la invitación. Estamos en vivo y queremos también contar con usted, con sus observaciones y sus preguntas acerca de nuestra conversación. El 2511-1515 es nuestra línea telefónica y también puede comunicarse mediante nuestra página de Facebook Irreverencias. Juan Manuel, ¿qué es este observatorio de la Universidad Nacional? ¿Con qué objetivo se crea y qué se propone el observatorio? Bueno, primero muchas gracias por la invitación. El observatorio de la religión o de los procesos religiosos, como le estamos denominando también, es un proyecto de la Escuela Ecuménica. La Escuela Ecuménica viene trabajando los cambios sobre la religión, temas de teología también, porque tenemos los dos temas teológicos que tienen que ver más con el cristianismo y actualmente estamos trabajando más la religión en sentido amplio, donde integramos otras perspectivas, por ejemplo, espiritualidades indígenas o de los pueblos originarios, otras religiones que no son las tradicionalmente cristianas. Entonces, la Escuela Ecuménica hace unos años atrás se propuso constituir un proyecto que permita unir esfuerzos de los docentes y los investigadores, sobre todo en el campo de investigación, para poder analizar toda esta dinámica, digamos, de qué es lo religioso en Costa Rica. Entonces, el observatorio en realidad viene siendo un proyecto creado al interior de la escuela y de la Universidad Nacional, que se propone tratar de entender qué es lo que está pasando con el tema religioso. Nos parece muy importante el tema religioso porque, a diferencia de hace unos cuantos años, hace unas 20, 30 años, que se decía que la religión tendía a desaparecer, pues hoy más bien descubrimos que es un elemento bastante fundamental en la vida de los pueblos y sobre todo en América Latina juega un papel importante que está muy vinculado con, ya sea por lo que sea, ¿verdad?, con opciones personales, con muchas veces cuestiones políticas, opciones de discusiones sobre, por ejemplo, de sexualidad, que es una de las cuestiones que se ha investigado. Entonces, por eso, este observatorio, en realidad, lo que, al ser un proyecto, integra distintos proyectos de investigación. Es un proyecto que integra otros proyectos, ¿verdad?, u otros temas, más bien. Entonces, en esos temas está, por ejemplo, esto de cómo está cambiando la configuración religiosa en Costa Rica. Nos interesa en el ámbito centroamericano, pero actualmente estamos empezando a estudiar solo Costa Rica. Nos interesa también estudiar el tema de la diversidad o el pluralismo religioso. Por lo tanto, tratar de entender qué es lo que está pasando con toda esta nuevas búsquedas. Hay personas que dicen... creen en Dios, digamos, pero no creen en la iglesia, y esto configura una forma distinta de relacionarse con muchas cosas. Ya no es
únicamente el paso del católico a evangélico, sino ahora es a otras formas de ser religioso. Y eso no significa, cuando la gente dice eso, no significa que deja de ser religioso, lo que pasa, o religiosa, lo único es que abre otras posibilidades y que eso es lo que nos interesa investigar en general, ¿verdad? Entonces, eso sería básicamente el observatorio, el proyecto observatorio. Y en ese contexto hemos realizado investigaciones como estas que has mencionado. Laura, esta investigación que usted dirigió, es así, ¿verdad? Sí, yo la realicé. ¿Usted la realizó? ¿Cuáles fueron esos hallazgos más relevantes que usted pueda compartir? Bueno, nos interesaba determinar cuáles eran los cambios en las creencias religiosas en Costa Rica, si había habido cambios también, porque finalmente no había ninguna certeza, puesto que no existía ninguna otra investigación que se hubiera hecho sobre este tema. Básicamente, lo que había eran muchos estudios de opinión, algunos estudios estadísticos, sobre todo el proyecto de estructuras de opinión de la Escuela de Matemática de la UCR, que se realizó por 23 años, y eso sienta un precedente muy importante en términos estadísticos para el trabajo que realizamos también en la Escuela Ecuménica. Pero ciertamente lo otro que se ha realizado, a excepción tal vez de algunos trabajos de IDESPO, del CIEP, de la UCR también, lo que se ha realizado son pues casi que sondeos, ¿verdad? Encuestas de grandes firmas cuyos detalles metodológicos por lo general no conocemos. Entonces teníamos un gran vacío de información. Suponíamos que algo había cambiado, pero ¿qué? ¿Y cómo acercarnos a eso en primer lugar? Entonces, ¿qué planteamos? Planteamos básicamente cómo acercarnos a las creencias de la gente desde su cotidianidad. Entonces, realizamos grupos focales. ¿Qué son grupos focales? Son reuniones donde se invita un máximo de 10 personas. Hicimos 8 en todo el país, en diferentes zonas del país, donde participaron 47 personas, y cada grupo focal tuvo un estrato específico. Hubo grupos focales de católicos practicantes, otros de evangélicos protestantes, otros de evangélicos pentecostales, también de personas sin religión, de personas de creencias religiosas no cristianas. En fin, logramos, ¿verdad?, sacar material cualitativo para enterarnos qué es lo que piensa, lo que ha vivido la gente, los cambios generacionales, porque es ese material cualitativo finalmente el que puede nutrir también lo cuantitativo. A partir de los resultados de los grupos focales fue que entonces planteamos una encuesta telefónica que fuera representativa de la población con teléfono residencial en Costa Rica. Entonces hicimos esta encuesta el año pasado junto con los grupos focales también. Se dirigió a 400 personas, es pequeña, pero sí es representativa, es la mínima muestra representativa de las personas con teléfono residencial. Entonces, ¿qué encontramos? Bueno, encontramos mucho paralelismo, ¿verdad?, entre grupos focales y las respuestas de la encuesta, un crecimiento interesante, por decir lo mínimo, del sector católico no practicante. Por ejemplo, la mayoría de los estudios que se habían hecho anteriormente, lo que hacían era meter a todas las personas que confesaban una adscripción religiosa católica en el mismo saco, por decirlo así. Nosotros tratamos más bien de diferenciar y de diferenciar en qué consistía, más allá de la afiliación, también el tipo de práctica, el tipo de creencia que tenía la gente. Nos encontramos que el sector católico no practicante es el sector que está creciendo más, además es el que está reelaborando sus creencias. Es un sector que no se queda con lo que le enseña la institución o la familia eventualmente. Son personas que integran, por ejemplo, otro tipo de espiritualidades, de creencias, también a conveniencia, ¿verdad? Y son ellos quienes están cambiando, por decirlo de alguna forma, son como el motorcito de la secularización en Costa Rica, digo yo, los católicos no practicantes. Luego el sector evangélico cristiano se mantiene más bien estable,
no hay un crecimiento exacerbado como se dio, por ejemplo, entre los años 80 y 90, ¿verdad? No solo para Costa Rica, para toda la región. Aquí se ve más bien que hay un estancamiento, ya no están creciendo tanto. Lo que se ve, por ejemplo, es que las personas católicas practicantes, si se concentran en las edades más altas, ¿verdad?, de 55 y más años. Las personas más jóvenes son por lo general católicos no practicantes o son personas sin ninguna afiliación religiosa también. ¿Qué importancia tiene esos cambios que ustedes encontraron en esta investigación? Pues, bueno, tal vez reafirmando lo que ya mencionaba Laura, la primera cuestión para el proyecto observatorio es el proponerse hacer un estudio específicamente sobre el tema religioso en Costa Rica, porque, como ya se mencionó, ¿verdad?, siempre ha estado presente el tema, pero ha estado presente de manera inscrita dentro de otros propósitos, ¿verdad? Está muy orientado específicamente al tema. Y en ese sentido es directamente vinculado con los objetivos del observatorio. Cuando nosotros decimos observar, decimos, bueno, intentamos observar realmente cómo se está moviendo la situación, la configuración, llamémosle el mapa, o sea, imaginándonos la figura de estos mapas, ¿verdad? Cómo es que cambian los colores, las formas, las fronteras o los límites entre un grupo religioso y otro. Hasta hace poco, ¿verdad?, un poco la idea que había, no solo la idea, hasta hace poco, digo, posiblemente 30 años para atrás, posiblemente si lográramos hacer mapas, uno podría ver que efectivamente la mayoría de la gran población era católica y un porcentaje menor evangélico y tal vez un puntito por ahí, ¿verdad?, de otras religiones. Hoy día, el estudio realizado por Laura en este contexto, pues permite ver que el mapa es más lleno de colores, es más diverso. Y en ese sentido, pues, es de gran importancia para nosotros porque tiene dos funciones. Una, el interés académico, por decirlo de alguna manera, que tampoco es un interés únicamente para nosotros, sino es el interés del descubrimiento, del ver, del encontrar cosas que estaban ahí ocultas, que uno a veces sospecha, pero que hoy día podemos confirmarlo. Y la otra es también como decir, bueno, vean, muchas veces hay discursos de instituciones o de personas que continúan planteando como que el mundo no ha cambiado, ¿verdad? Continúan diciendo, sí, es que todos tienen que hacer esto, todos tendrían que hacer esto, y no se dan cuenta de que el mundo va por otro lado, ¿verdad? Entonces yo creo que esa función y esa importancia también de estudios como estos, ¿verdad?, adquieren relevancia en ese sentido, porque permiten permiten ese enriquecimiento académico, pero también es un aporte para la sociedad costarricense. Por ejemplo, en discusiones tan importantes como las que tenemos actualmente sobre el Estado laico, por ejemplo, una de las cuestiones importantes es decir, bueno, ¿qué es Costa Rica hoy día en términos de religiosidad? ¿Es un país católico religión todavía? A nivel de constitución, sí, pero yo creo que parte del estudio, ¿verdad?, lo que hemos visto en los resultados, y eso era uno de los temas específicos, ¿verdad?, llevados por el estudio, era cuál es la percepción de la gente, qué es lo que la gente realmente piensa, aun cuando sea participe en una comunidad religiosa, que vaya a misa si es católico o si es evangélico, o si es católico no practicante, qué es lo que piensa, sobre el Estado laico. Y los resultados, son interesantes también en ese sentido, ¿verdad? Claro, porque vemos también que hay un pluralismo limitado, sí, ¿verdad? Es que el asunto es que no tiene mucho sentido decir que un país es católico o es cristiano o es musulmán. Eso no tiene sentido porque el país o el Estado por sí mismo no puede tener una afiliación. Hay muchas personas en ese país que tienen distintas afiliaciones. De hecho, en la muestra en la que trabajamos, en los grupos focales, hubo personas budistas, hubo personas musulmanas, hubo personas de la fe bahá'í, entre otras, por mencionar algunas. Es decir, Costa Rica es un conglomerado, ¿verdad? Okay. Un mosaico de creencias y de alguna manera seguir sosteniendo este discurso que se pretende homogenizador y uniformizador, ¿verdad?, de las identidades,
lo que hace uh-huh. básicamente es reforzar como un modelo que ya no existe, ¿verdad? Que está tal vez en un imaginario, ¿verdad? Que existió y que hay algunas autoridades y algunos líderes que lo quieren mantener a ultranza, pero no tiene mayor sentido. Costa Rica ha cambiado, uh-huh. las creencias están en movimiento y el hecho, por ejemplo, de tener una afiliación católica, bautista, anglicana, digo, por ejemplo, otras, ¿verdad?, las denominaciones que también participaron en el estudio, no significa que esa persona va a seguir a pie juntillas lo que dice su líder espiritual específico uh-huh. o lo que dice su libro sagrado en el caso que sea, sea el Islam, sea el cristianismo. Esa persona es capaz, y ese es el cambio más importante, y quiere hacerlo, de reelaborar lo aprendido, de ir más allá de la institucionalidad, de entender cómo la creencia puede relacionarse con su vida y cómo uh-huh. relacionar su vida con la creencia, más que tratar de seguir un modelo que no tiene mayor relación ni con lo que vive esta persona, ni su familia, ni su entorno, ni uh-huh. con lo que ve en su trabajo, ni en su escuela. Pasa más por la adaptación de las creencias a la vida de la persona, y no como antes, que se imponía el modelo uh-huh. Religioso que fuera a las vidas de las personas. Uh-huh. Recuerde que estamos en vivo y puede llamarnos al 2511-1515. Estamos hablando sobre los cambios en las creencias religiosas en nuestro país. Uh-huh. Y tal vez es un dato importante también para el observatorio, o relacionado con lo que es el observatorio, es que este estudio se complementa con otros trabajos que venimos realizando. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las espiritualidades indígenas o de pueblos originarios. Y en ese sentido nos permite ver que la diversidad, la transformación y los cambios que se están dando en las formas religiosas son fundamentalmente el cristianismo, pero también estamos descubriendo o redescubriendo otras formas y otras vivencias que también son religiosas. Y en ese sentido también uno de los temas del observatorio es discutir, pensar, reflexionar qué es religión, porque muchas veces religión, cuando la gente piensa en religión, generalmente piensa en la forma cristiana de la religión, pero religión también abarca otras expresiones que no necesariamente participan de esta estructura o de esta tradición, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues también hay muchos datos que el proyecto y el trabajo realizado por Laura nos está ayudando, ¿verdad? Y nos está permitiendo complementarlo con otras investigaciones que venimos realizando también, ¿verdad? Hoy deberíamos entonces hablar de las religiones. Exactamente, sí. Vamos a hacer un corte y en unos segundos estamos de regreso conversando sobre los cambios en las creencias religiosas en Costa Rica. Estamos de regreso en Irreverencias, estamos en vivo y esperando sus llamadas al 2511-1515. Estamos conversando sobre los cambios en las creencias religiosas en Costa Rica. Laura, ¿encontró usted alguna relación entre el sexo de la persona, hombre, mujer, y su afiliación religiosa? Sí, claro. Bueno, nos dimos cuenta que de forma general, ¿verdad?, al hacer la diferenciación por sexo, género, en relación con la encuesta, que los hombres son, en las categorías donde existe la opción de ser no practicante, que pusimos católico no practicante, cristiano evangélico no practicante, son los hombres quienes siempre son mayoría en estas opciones. Las mujeres siempre son mayoría en las opciones practicantes, y en general, dentro de cada grupo religioso, dentro de cada afiliación, las mujeres son mayoría. Es decir, que hay no solo más mujeres creyentes, sino que también hay más mujeres creyentes que son más practicantes que los hombres.
Y bueno, hay diferencias enormes también, por ejemplo, en relación con la práctica, ¿verdad? Ya cuando vemos específicamente que lo hicimos, por ejemplo, la oración, el culto dominical, el servicio semanal en otro tipo de templo, culto, participación en un ministerio cristiano, en un grupo pastoral, siempre son las mujeres las que sobrepasan cuantitativamente y bastante a los hombres. De alguna manera son ellas las que se involucran más, ¿verdad?, en las actividades de las iglesias y las que sostienen de alguna forma el discurso también de los líderes religiosos, porque preguntamos, por ejemplo, quiénes acusan mayor influencia de los líderes religiosos en su vida, y las mujeres en este punto también son quienes dicen, admiten que tiene más influencia el discurso de los líderes religiosos en su vida que los hombres. Esto prueba que en buena medida pues son las mujeres las que las que constituyen el grueso de la población que profesa algún tipo de creencia. Y que practica. Nos llaman de Alajuela, don Gerardo Cordero, y él opina que en este momento apostar por un Estado laico no es lo óptimo, que más bien los cristianos necesitan un tipo de amnistía por todo lo que está pasando en otros países. Y nos llama también don Gilberto Castillo, de Limón. Él opina que lo que se debería de invitar es a una persona con conocimiento de la Biblia, para que pueda explicar que lo que está pasando no es solo un problema de un lugar, sino es algo mundial. Bueno, esos conocimientos de la Biblia me imagino que usted los debe de manejar bastante bien. Don Gilberto, nuestro invitado es un teólogo de la Universidad Nacional. Y le damos las gracias tanto a don Gerardo como a don Gilberto, y le invitamos a usted a que nos llame al 2511-1515. Estamos en vivo y conversando sobre los cambios en las creencias religiosas en nuestro país. Me parece importante que hagamos alguna observación acerca de estos dos comentarios. Vale. Respecto al primero, ¿verdad?, el Estado laico, yo creo que lo que se busca, bueno, y creo que entiendo que el tema se viene tratando, por ejemplo, el programa anterior de Irreverencias fue también sobre, sí, sobre eso. Lo que se busca más bien es, nosotros lo que estamos investigando es cómo se está percibiendo desde las personas, desde la realidad de la cotidianidad, no desde las ideas desde las instituciones, sino cómo es que se vive realmente el tema religioso, qué es lo que está pasando. En ese sentido, ¿verdad?, consideramos estos hallazgos, este descubrimiento de la diversidad, de la pluralidad, y por lo tanto con lo que finalizábamos hoy día, digamos, yo creo que lo que tenemos que hablar es de las religiones, de las religiosidades, las espiritualidades. En ese sentido, lo que busca el Estado laico, aunque no es el tema específicamente el que estamos tratando hoy, es precisamente la relación de la posición del Estado para el respeto de todas las vivencias espirituales. Por supuesto. En ese sentido, como digo, no es el tema que vamos a abordar, pero sí creo, tal vez puntualizar eso, ¿verdad? Ahora Laura posiblemente da alguna perspectiva también al respecto. Sobre lo segundo, ¿verdad?, la cuestión de la Biblia, bueno, sí, yo creo que hay cuestiones que son mundiales en ese sentido, ¿verdad? Tal vez hay dos aspectos que son de carácter mundial vinculado con la Biblia. Uno es precisamente el que este fenómeno, el que estamos descubriendo aquí en Costa Rica, es un fenómeno no solo de Costa Rica, sino en general de la región y de América Latina y del mundo. Es decir, todo esto que en términos académicos llamamos secularización, movimiento de cómo la gente está viviendo lo religioso o no, es una situación que afecta tanto a los cristianos como a otros grupos que no son cristianos. Por ejemplo, si uno se acerca un poco a Oriente, ¿verdad?, a todo el tema del budismo en la parte asiática, ¿verdad?, el budismo también no es... cuando uno habla de budismo desde aquí, habla de como que es solo un budismo, ¿verdad? Allá el budismo es bastante diverso y también cada vez más complejo, ¿verdad? Porque hay muchísima recreación
permanentemente de eso, ¿verdad? Entonces, no sé cuál por dónde lo apunta él, ¿verdad? Pero tal vez un aspecto tiene que ver con eso. Y eso no lo dice la Biblia, ¿verdad? Lo que se descubre de la Biblia más bien es la relatividad de la Biblia, ¿verdad? Es decir, que la Biblia tiene una función que no era la política, no era la determinación de verdades, sino la Biblia se está quedando ahora en el margen, digamos, no al margen, sino se está quedando en el lugar que posiblemente era lo que le correspondía originariamente, que es vinculado con aspiraciones de las personas, con espiritualidades de las personas, y en ese sentido, pues sí, digamos, la Biblia tiene un papel importante. Y el otro aspecto, ¿verdad? Uno es ese, el otro aspecto es que también los estudios bíblicos vienen trabajando hoy día, ¿verdad? Mucho descubrir y mucho estudio, mostrando que efectivamente la Biblia no es un texto no es una constitución, por lo tanto no es un conjunto de verdades en el sentido de algo que manda, ¿verdad? Sino son propuestas para vivir una vida, llamémosle, espiritualmente realizada. Claro. Muchas gracias a las personas que nos están llamando. María Eugenia Porras de Heredia dice que le parece muy bueno el programa y considera que la religión ahora se ha convertido en un negocio. El alimento espiritual que se da en las iglesias es espacio. Confío más en la oración que en la congregación de cualquier iglesia. También nos dice... Confirma los resultados de la muestra, precisamente lo que ella dice. Doña Nilce Alfaro de Alajuela dice que de 1 a 10 podría decirle, que te pregunta a vos, ¿cuál es la cantidad de católicos que existen? ¿Cuál es el porcentaje? Y que felicita a Laura porque tiene mucha sabiduría. Don Sigifredo de Bolaños de Heredia dice que piensa en relación a las religiones, que la historia, lo que han tenido lo que han promovido las religiones han sido guerras y antagonismos. Y don Álvaro Córdoba de Alajuela también dice que es excelente el estudio y los felicito. Y como ateo que soy, dice, me siento muy feliz de que cada día existan menos personas religiosas. Esto nos muestra la diversidad. Laura, hay una pregunta importantísima que no quiero dejar pasar. Y es que en tu estudio preguntaste sobre la posición de las personas en torno a la interrupción voluntaria de un embarazo. Uh-huh. Esto nos muestra cómo las religiones tienen una incidencia en lo cotidiano, en la vida de las personas. Desde luego, la idea, bueno, la encuesta, ¿verdad?, buscó medir también en los grupos focales posiciones y creencias de la gente en relación con la sexualidad, la autonomía, la política, diferentes temas, desde sus religiones, cómo lo entienden, cómo lo viven y lo comprenden. Entonces, por ejemplo, en relación con la interrupción del embarazo, preguntamos por casos de situaciones extremas y nos dimos cuenta que casi la mitad de los costarricenses en este caso pues está de acuerdo con el aborto terapéutico, básicamente cuando la vida de la mujer está en peligro de muerte, por ejemplo, al momento de parir, cuando se ha diagnosticado que el feto que ella lleva en su embarazo tiene malformaciones incompatibles con la vida fuera del útero, lo que significa que cuando nace, muere. En estos casos, la mayoría también de los costarricenses está de acuerdo. Finalmente, también cuando se encuentran en peligro la salud física y mental de la mujer, es decir, es exactamente la mitad, ¿verdad?, de la muestra. Ahí nos damos cuenta una vez más, ¿verdad?, de que Costa Rica es un país que enfrenta, pues en términos generales, ¿verdad?, en términos de sexualidad, moral, política, economía, esta división de alguna forma. Pero aquí incluso no es un tema, ¿cómo decirlo?, no es especialmente polémico, ¿verdad? Son casos que en la mayoría de los países del mundo ameritan la interrupción terapéutica del embarazo, que en Costa Rica en todo caso está reconocida en el Código Penal, que no se aplique, pues ya es de otra índole. Doña María Ruiz de Guadalupe dice que la gente está muy fría porque están probando siempre diferentes iglesias y congregaciones, tienen sede de Dios y falta de información. Yo quiero darle las gracias a Juan Manuel, quiero dar las gracias a Laura y a usted que nos acompaña siempre en Irreverencias. Hoy hemos conocido sobre esta transformación que nuestra población está teniendo en torno a las creencias religiosas. Quédese con Canal UCR TV Consentido.
y puede comunicarse a través de nuestra página de Facebook Irreverencias y irreverencias@gmail.com.